Con la entrada en vigencia de la licencia digital, ¿qué es lo que va a tener que tener en cuenta el conductor? Bueno, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que va a coexistir junto con la licencia plástica, digamos, la licencia empresa. Pero tengamos en cuenta que la licencia empresa sí o sí tenemos que portarla. Todavía no tienen los mecanismos de la provincia para poder generar la fiscalización de las licencias digitales. Por eso es obligación que cada conductor lleve consigo la licencia de conducir en forma impresa. ¿Qué pasó inmediatamente cuando se dio a conocer la vigencia de la app? ¿Hubo muchas consultas? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Bueno, hubieron muchísimas consultas con respecto al tema de la implementación del sistema. Todo el mundo por ahí piensa que esto era de fiscalización inmediata, que iba a ser obligatorio, que reemplazaba la licencia plástica, pero no es así. Van a coexistir ambas, al menos por 2 años más. Y por último, con respecto a las personas que quieran utilizar la licencia digital, ¿en otra provincia o en otro país lo podrán hacer? No se puede salir del país con licencia digital, esto es únicamente para las rutas argentinas. Y en cuanto a otras provincias, también tienen que llevar la aportación de la licencia de conducir tradicional. Por cuanto estamos todos en las provincias en la misma condición, no tenemos poder de fiscalización todavía para poder controlar esas licencias.